this morning, woke up holding my head, hearing my heartbeat all night long. Shades of this motel keeping me in bed, reading the news, just trying to stay strong. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful day. Sun on my face, feeling okay. Don't let it get away, it's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's a beautiful day. It's a beautiful day. I used to feel sad, now I'm satisfied. I'd fall to pieces, now it's of mine. The words of my mother speak the truth. Show us that, son, you'll make it through. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful day. La herradura de campo, bastante más dura de lo que se pensaba en un principio. La primera parte además es súper corrible, te calientas y después vienen los 10 picos, que sí, que es crestearlos, pero es que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y duro, la verdad es que bastante duro, pero bueno, contento por estar terminada. Y nada, muy recomendable, es una carrera súper bonita, pero es verdad que hay que tomarse los primeros 16 kilómetros con mucha tranquilidad, porque después lo que viene es duro. Pues mira, somos un grupo de Mallorca, de montaña, que llevamos 12 años corriendo. Buscamos que sea un viaje asequible a todos y que tenga diferentes distancias. Pues sí, hay gente que se quiere apuntar, por ejemplo aquí la de 13 y la de 42. ¿Qué nos motiva? Para mí el principal motivo es estar en forma. Y que creo que estas carreras te ayudan a ser fuerte en la vida, en momentos duros. Eso es lo principal. Y nos gusta, lo que nos gusta es correr por montaña. Siempre me ha gustado correr, claro, yo hago, corro más, menos, carreras más cortas y esta siempre he tenido ganas de hacerla y bueno, me animo a hacerla. Es impresionante las vistas, el paisaje, el buen ambiente que hay, todo. Y la verdad que es una carrera súper bonita, que animo a hacerla a todo el mundo. Tiene unas vistas espectaculares, es muy divertida, dura, pero bueno, merece la pena hacerla. Beyond.